Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, este es un pequeño video que tenemos para presentar aquí a nada más y nada menos que a Xena, papá. Así es, por fin ha sido revelada lo que es la nueva integrante de los héroes que conforman lo que es Arena of Valor. Está disponible, ¿dónde? Así es, está disponible en el códice, como lo dice su descripción, obtenible mediante códice de Zeniel. Vamos a ver rápidamente lo que es Xena o Xena. Xena es un guerrero asesino con una movilidad o rematador realmente. Estamos viendo que esta héroe va a ser una locura. Como ya lo habrán notado, habrán visto dentro de varios de otros canales que ya han subido, obviamente, porque tienen un horario diferente al mío, pero eso no me interesa, no me importa. Así que vamos a ver rápidamente lo que es las habilidades o las skills que tiene Xena. Xena tiene la pasiva. Al empuñar, dice, bueno, la pasiva se llama Fase Lunar. Al empuñar dos espadas, la velocidad de movimiento de Xena aumenta en 40. Aumenta en 10 por cada nivel de habilidad. Puntos y aplica la marca de la hoja durante 5 segundos acumulables. Es su objetivo cuando inflige daño. Al acumularlo 5 veces, el objetivo recibe 200% de daño de ataque. ¡Carajo! Daño físico es silenciado y se mueve un 80% más lento por un segundo. Y madre mía, imagínate. Así como que pones las 5 marcas y le vas a pegar una locura. Además de eso, pero ahorita no puedo aceptar, chicos, lo siento. Además de eso, que lo vas a silenciar, lo vas a estunear totalmente por un segundo. Imagínate lo que puede hacer en ese segundo, totalmente en una teamfight, que agarres a un ADC, agarres a un mago o agarres a un jungla, lo deletees completamente. Dice, mientras sus espadas están juntas, su velocidad de ataque es reducida para infligir el 50% más de daño. También es inmune a los efectos de control y recibe el 50% menos de daño mientras usa tales habilidades. Madre mía, esta es la pasiva, híjole. Ok, vamos a ver rápidamente lo que es la primera skills, Luna Rota se llama. Enfriamiento 8 minutos, no gasta maná. Xena se lanza en la dirección de su objetivo y da dos golpes mientras se mueve, lo que inflige 80%, o sea 43% de daño de ataque, daño físico a los enemigos en su camino. Si ella golpea a un enemigo, la habilidad vuelve a reutilizarse dentro de los siguientes 5 segundos. Uy, esto ya se me hace así rápidamente una idea de cómo va a ser los combos. Vamos a ver la segunda skills. Dice hoz giratoria. Xena lanza su hoja en dirección del objetivo infligiendo 180, o sea más 90% de daño de ataque, daño físico a enemigos en su camino. Sus cuchillas giran durante 3 segundos adicionales al final del camino, haciendo 72 más 36 de daño de ataque, daño físico a los enemigos cercanos cada 0.5 segundos durante 1 segundo y reduciendo su velocidad de movimiento en 50% durante 1 segundo. El tiempo de enfriamiento de esta habilidad se reduce en 5 segundos cuando Xena recupera sus cuchillas. Madre mía. O sea, te tira las kills. Si, imagínate, con un mago de control, ya sea un Alistair, una Diochan, que logra congelar, te tira las cuchillas en lo que va saliendo de la congelación de Diochan, te tira las cuchillas Xena y te va estuneando, te va ralentizando y te va haciendo, madre mía, esto va a estar que es una maldita locura. Ok, vamos a ver la tercera skills, que se llama Luna Xena. Xena combina sus cuchillas y realiza un golpe de barrido haciendo 200 más 110% de daño de ataque, daño físico a los enemigos cercanos y aumentando su daño de ataque por 60 durante 5 segundos. Después de usar su habilidad, pierde sus habilidades de doble empuñadura y gana nuevas habilidades con su arma combinada. Wow. Vamos.
No, pues, ok. Según la... Según las sugerencias que nos hacen en el juego, Jenna puede ir tanto mid como en línea de masacrador. Por ahí... Bueno, puede ir jungla. Ah, no puedo aceptar, chicos, lo siento, ahorita estamos grabando. Ok, vamos a probar a Jenna. Vamos a probarla con... a ver, tal vez con unas arcanas de... Con unas arcanas. No sé qué arcanas me va a poner. Por default. Vamos a ver qué tal se mueve Jenna. Y vamos a probarla contra un Tain, obviamente, prueba. Por ahí ya compré el códice, ya me dieron el códice, creo que la carta de prueba. Pues no la quiero utilizar ahorita. Y por mientras esto carga, quiero hacerles el aviso oficial, el anuncio oficial. Señores, ya estamos a punto de celebrar una victoria más dentro del canal. Por ahí tenemos construida el grupo de WhatsApp. Vamos a poner aquí rápidamente todo, pero quiero ver cómo funciona la mecánica de este héroe. Y también vamos a mejorar a ese Tain. Vamos a ponerle aquí porque nos da un... Ok, vamos a comprar todo. Vamos a empezar por la vara de los Hibus. Vamos a darle ataque, manto de Ra. Vamos a... Creo que esto lo podemos... Ok, no importa. Bien. Ah, ok, ahí está. Bien, como les mencionaba. ¡Madre mía! ¡Espérate! ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡Qué maldita locura es esto! Tencent, te acabo de pasar. La vez, ok. Como les mencionaba antes, estamos a punto de cumplir realmente el reto que teníamos, en el cual queríamos llegar a los 800 suscriptores para este mes. Pero, ¿qué creen? Vamos, ve, no, te quedaste. Ah, tengo que convertirlas. Ok. Lindo, lindo, me gusta la skill. Ok, ahora sí, le comento. Haremos un sorteo especial de... Vamos a regalar algunos cuantos códices. La única... las reglas para participar en el sorteo son sencillas, simplemente estar suscrito al canal. Comentar en este video el... Ok. Necesito transformarlas. Ah, ok, ya la transformé. Bien, entonces, como les mencionaba, lo único... Ay, me equivoqué, es que la... Lo único que necesitan es comentar este video con su nombre de... su nombre PJ, por ahí... Ah, ya sé cómo se convierte. ¡Uy! ¡Qué bonito! Me gusta la movilidad que tiene, me gusta el ceseo que tiene. Lastimosamente yo no soy de héroes así. Es verdad, yo no soy de estos héroes. Yo soy más de magos. Pero es una maldita locura realmente. Ah, ok, ya leí la mecánica de cómo convertirla. Vamos a ver si... Bien. Entonces, como les mencionaba antes, la idea es que las personas que deseen participar en este sorteo simplemente van a tener que comentar este video, darle likes y estar suscrito al canal. ¿Qué es lo que van a comentar? Simplemente van a dejar el nombre de su héroe o el nombre de su PJ dentro del juego. Thank you.
tal ahí esa. Mira qué preciosura, señor. Esto va a estar una locura. ¿Y qué tal si le sumamos un buzo rojo? Ok. Entonces, simplemente no puedo ni hablar porque me está gustando mucho este héroe. ¿Qué tal si le sumamos un buzo rojo a esto? ¡Oh, my! ¡No me lo creo! Es que es una maldita salvajada. Vamos a poner un bufito rojo también. Ok, ahora sí, ya me pongo a hablar mejor del sorteo. Ya estoy viendo que este héroe me va a gustar mucho. Entonces, para poder participar en el sorteo, ¿qué hay que hacer, Kyo? Ya, por favor, dinos. Ya, hablando serio, para poder participar en el sorteo, simplemente vamos a tener que suscribirnos al canal. Debes estar suscrito al canal y obviamente, después de estar suscrito, comentar este video, es decir, yo participo, y poner el hashtag de tu o el nombre de tu PJ dentro del juego y compartir el contenido compartir el video para que pueda llegar a muchas más personas. Y más personas puedan tener puedan participar. Entre más personas hayan participando, mejor. Así de fácil. ¿Qué sucede con esto? La idea es llegar a los 800 suscriptores. La idea es llegar a los 800 suscriptores. Y por cada 50 suscriptores nuevos que tengamos, se va a sortear un códice. Por cada 50 suscriptores nuevos que tengamos, vamos a sortear un códice para que ustedes puedan tener la oportunidad de no solo uno, sino dos personas llevarse ese códice a casa. ¿De cuánto es el códice? El códice barato, el códice, como me decía ayer alguien, este es el códice de pobre, decían. Es el códice de pobre, me decían por ahí. ¡Se me escapó! ¡Qué casco! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Excelente! Entonces, es el códice de pobre, pero sí... no cualquiera va regala códices, ni sus youtubers favoritos de habla hispana, mentiras. Entonces, simplemente las reglas, ¿cuáles son? Estás suscrito al canal. Estás suscrito al canal, obviamente. Madre mía, qué salvajada. Estás suscrito al canal y... comentar en este video, yo participo, poner el nombre de tu PJ, el nombre como sales en el juego, y compartir este video, darle like obviamente. Entonces los requisitos son muy simples requisitos. Uy, casi me va a matar este ahí. Son muy simples requisitos, que serían darle like al video, suscribirte al canal, comentar el nombre de tu PJ, o nombre como sale el juego. Fácil, ¿no? Y compartir el video, sumamente fácil. Son cuatro, y entre más nuevos suscriptores tengamos, más más oportunidad vamos a tener que ganar, porque imagínense que se llegaran a suscribir 150 personas, por decirlo así. Básicamente, qué locura esta héroe. Tiene una movilidad horrible. Horrible la movilidad que tiene. Entonces, miren, 150 personas se llegan a unir al canal nuevas. Básicamente serían
tres códices que se van a rifar ese día. Uy, me mató. Ya era mucho. Ok. Van a ser tres códices que se van a sortear si se llegaran a 150 personas. Si solo son 50 personas, pues va a ser un códice. Y así, señores, todo va a depender de ustedes cómo deseen apoyar al canal. Yo, de parte, para apoyar a la comunidad, voy a regalar esos códices. Y porque quiero hacerlo. Me gusta, soy muy partícipe de la comunidad. Por ahí tenemos el grupo de WhatsApp para poder apoyarnos a hacer, y se vienen muchos torneos. Y bueno, ni modo, señores. Ya, este héroe me está gustando. Voy a tener que terminar el códice realmente. Tendré que terminar el códice. Porque me mola mucho el héroe. Obviamente hay que saberse los combos. Hay que dominar estos combos. ¡Ah! Me deletió. Bueno. Ni modo, señores. Está muy, muy, muy bonito. Muy, muy bueno el héroe. Yo me despido ya. Lo recuerdo. Simplemente para poder participar por el sorteo del códice. Vamos a primero que nada es llegar a los 750 suscriptores. Perdón, 770 suscriptores, que son 50 suscriptores que ocupamos. Primero que nada, llegar a los 700 suscriptores. ¿Pero qué? ¿Cómo vamos a llegar? Es simple. Para poder participar, tendrás que estar suscrito al canal, dar like a este video, comentar este video con yo participo y el nombre de tu PJ, y por último, compartir el video en tus redes sociales, compartirlo por todos lados. Así que, señores, nada más y nada menos, muchas gracias por su tiempo. Yo me despido, soy Kio, hasta la próxima, chao.